Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el día de hoy viernes 11 de agosto de 2017. Me encuentro en el templo de la colonia Cuarta Sección Jalisco, que se encuentra ubicado en la avenida San Gaspar, en el ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. Precisamente en una de las subsedes de la iglesia La Luz del Mundo, durante la Santa Convocación 2017. Nuestro medio de comunicación, Emblemas de México, estamos cubriendo la información de este magno evento que se está llevando a cabo en la ciudad de Guadalajara. El día de hoy estuvimos también en el balneario de Los Conejos, perteneciente al municipio de Tonalá, en donde llegaron y se encuentran albergados los hermanos pertenecientes al estado de Chiapas. Cabe señalar que en este lugar los miembros chiapanecos reciben los estudios bíblicos y de preparación para la conmemoración de la Santa Cena el día 14 de agosto de 2017. Por otro lado, nuestro medio de comunicación cubrió la caminata de niños que se realizó el día de hoy aproximadamente a las 9 de la mañana. Su salida fue en el templo sede internacional de la iglesia La Luz del Mundo en la colonia Hermosa Provincia y se dirigieron a la colonia Betel. Un aproximado de más de 30 mil niños pasaron por las avenidas de José María Iglesias en la colonia Tetlán, Sor Juana Inés de la Cruz en la colonia El Salate, Avenida José Luis Velasco, Andador Antonio de María Uranga en la colonia El Salate y la calle Besaida en la colonia Oblatos, la cual conduce a la calle principal del templo subsede de la colonia Betel. Fue de esta manera el recorrido de esta caminata infantil, una inmensa columna de niños que parecía interminable por las avenidas ya mencionadas. Cabe destacar que la caminata de los niños fue asegurada por la policía local de movilidad y de seguridad de la ciudad de Guadalajara. Además, los ministerios de la iglesia La Luz del Mundo, como Bienestar de Salud y Protección Civil, asistieron a los niños durante su recorrido. Los niños en esta caminata dieron una muestra de fe, pero al mismo tiempo una prédica donde a través de este recorrido también manifestaron a los ciudadanos de estas colonias de Guadalajara su convicción y creencia en la iglesia La Luz del Mundo, la cual ha conquistado 54 naciones del mundo. La caminata terminó en el templo subsede en la colonia Betel, en donde los esperaba el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, expresándoles y manifestándoles que los niños no son el futuro, sino que son el presente de la iglesia La Luz del Mundo, y que en sus lugares de origen predicaran a sus compañeros en las escuelas del Evangelio de Jesucristo, y que a su vez con su comportamiento y conducta fueran un gran ejemplo en los planteles escolares. Informó para Emblemas de México Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en la siguiente cápsula informativa. Muchas gracias.